El gobierno ve a nuestra organización como un enemigo y ha tratado de crear un sinnúmero de sindicatos controlados ya sea por la patronal o por el gobierno para debilitar la fuerza del sur. Han creado sindicatos que nosotros llamamos amarillos. Eso no ha tenido mucho progreso en el sector de la construcción por la incidencia que tiene nuestra organización dentro de los trabajadores. Pero amigos, más allá, incumpliendo las normas, los patrones y avalados por el gobierno firman convenios colectivos con las empresas antes que empiecen los proyectos, con condiciones inferiores a la convención CAPAC-SUNTRAN. Y aún más, obligan a los trabajadores para darle trabajo a afiliarse a esos determinados sindicatos controlados por la patronal. Y han contratado sicarios para asesinar a obreros, amenazar a obreros que reclaman su derecho. Y a eso en la lucha, en la defensa del Código de Trabajo. En 1995, cuando nuestro sindicato defendía el Código de Trabajo, y en ese tiempo Ernesto Pérez Valladares era el presidente de la República, y la que hoy es candidata con el PRD, Balbina Herrera, era presidente de la Asamblea Legislativa, hicimos una huelga que nos costó el primer día 4 muertos, y ahí asesinaron a nuestro compañero detenidos. Y en esos momentos los trabajadores, algunos debemos recordar que era hasta un pecado en la calle usar botas amarillas porque lo arrestaban diciendo que uno era de la construcción. Para terminar, hay elecciones el otro año. El otro año hay elecciones. Ninguno de los candidatos responde a los trabajadores. Los diferentes partidos políticos han administrado el Estado y han caído en actos de corrupción. Y la crisis se ha ido profundizando, porque ahora dice el PNV que la pobreza ha bajado. ¡Falso! No ha bajado la pobreza. 95% de los indígenas son pobres y el 90% está en extrema pobreza. Y los indígenas representan el 11% de la población panameña. 60% de los panameños, según la Contraloría, son pobres. ¿De dónde nos van a sacar ese cuento que la pobreza ha ido disminuyendo? Sí ha habido crecimiento económico, pero se queda cada día en las manos de los que más tienen. Y esos informes no son correctos. Y le decía que el otro año hay elecciones. Frena eso y sufra que es parte de eso, ha planteado que no va a apoyar a ningún candidato de los partidos políticos. Por eso hemos planteado a nivel de frena de eso, construir o poder popular. ¿Y qué es construir poder popular? Organizar a los obreros, a los indígenas, a los campesinos, a los profesionales, a los ambientalistas, a todos los sectores, para después planteando una constituyente originaria para refundar el país, para resolver todos los problemas que tenemos. Ese es el planteamiento de frena de eso. Como parte de frena de eso, vamos a seguir en esa línea. De esto ustedes pueden hacer.
bueno, la pura ejecución. Antes de eso ya había persecución de parte de nosotros, de la pandilla, ¿no? De una fiesta le regalaron una cometa. Y de todo el día. Él era el niño y mi amiga. Él era querido por toda mi hermana y por toda la familia. Porque él, como, a pesar de que era un hombre de lucha, él era de sentimientos frágiles. Era una hermana luchada por la comunidad, por la actitud de la comunidad.